En gallino picado. Pero sin llanto. Muy bien. Pónganse de acuerdo entonces que viene. Claro, el público manda, y la gente quiere gallino picado. Así que sería un gallino picado directo. Gracias. Gallino picado. Vámonos entonces en el gallino picado. Picado, picado de Panamá. ¿Quién me dijo? El sabio de la décima Panamá, Salomón Moreno, esta hora. Desde Los Rosas, los milagros de la mesa en la provincia de Veraguas. Radio Reforma, Ondas Centrales, dándole cobertura total. Y esta noche, Manuel Edito Vargas y la arrolladora maquinaria, Plumas Negras. Siendo un hombre del agro, de nuevo improvisaré y tan solo les diré que esta noche de hoy, que si ellos me vencen hoy, me voy para Santiago a pie. Y ya puede ir avanzando. Yo venía bien preparado para chocar con Veragua. Si soy claro como el agua, soy un muchacho versado, soy un hombre cotizado con un cerebro clarito que improviso facilito, y a mí me bendice Dios. Voy a acabar con los dos antes que llegue nenito. Que sepa la concurrencia, que sepa la concurrencia, que no hay tiempo para llanto. Sin embargo, el adelanto se muestra en inteligencia. Que tengan esa paciencia de escuchar versos sencillos. Y le digo a este chiquillo, a la hora de rimar, que a mí no me va a ganar con rimas de baratillo. ¡Ay, qué bien que canta el poeta! ¡Qué lindo canta Rubén! ¡Hombre que improvisa bien! ¡Hombre que se le respeta! ¡Que la décima interpreta! Pero le digo a mi hermano, usted que es un herrerano, con la sabia disciplina, una sola golondrina nunca puede hacer verano. Ay, ama, ay, ama, oiga, ay, ama, oiga, ay, ama. Venga para acá, Salomón. Venga para acá, Salomón. Venga para acá, Zacarías. Yo traje mi artillería porque soy bien cachimbón. Si es que Dios me ha dado el don y ese don me lo concede, yo canto porque se puede. Yo soy claro como el agua. Les juro que acá en Veragua tengo más gente que ustedes. Es verdad que tiene gente. Es verdad que tiene gente. Pues nosotros te apreciamos. Ese valor te lo damos para cantar frente a frente, para llevar el torrente. Yo sé que tienes grandeza, que tienes la fortaleza, pero también hoy se nombra que solo eres una sombra en Los Rosas de la Mesa. ¡Ay, ay, 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 ay,
una sombra se lo acaba de decir, y yo hasta lo pude oír, hoy que el público se asombra. En ese beso lo nombra porque lo quiere retar, él lo quiere desafiar. Se dieron duro en la iguana, ustedes se tienen ganas y se las deben quitar. Yo soy un hombre veloz, yo soy un hombre veloz, así la gente me nombra. Juega en vivo, que la sombra puede acabar con los dos. A mí me bendice Dios, yo sí soy profesional. Aquí llegué muy puntual, porque el don se me concede. Es que la rima de ustedes, puedo pagarse la real. Tenga el real, tenga el real. Allá está la sombra mía, allá está la sombra mía, sombra que no vale un real, tú te estás quedando mal. Ahí va la fotografía, lo que la gente decía en medio de ese vaivén, y ahora se pregunta quién. Ahora mismo doy un grupo y cuidado que yo escupo a la sombra de Rubén. Allí es donde está el error, allí es donde está el error, de que usted me va a escupir. No lo quiero delucir, yo soy improvisador. No me pegue, por favor. Rubén Moreno cantó y la gente me escuchó. Así es como se me nombra. Miren que hasta allá en la sombra es más pequeño que yo. Te estoy notando asustado, te estoy notando asustado. Ya te tiemblan las canillas, ya perdiste las semillas que tenías por el sembrado. Debes de tener cuidado cuando entras en la porfía, porque la gente quería decir que la planta es justa, y porque usted se asusta hasta con la sombra mía. Yo no me voy a asustar, yo no me voy a asustar. ¿Qué le pasa, compañero? Mire que canto ligero, no me vaya a castigar. Yo no lo quiero insultar, yo cruzo la travesía. Entonces yo le diría, si en esto de improvisar, yo soy quien pone a temblar al poeta Zacarías. Esa sombra estaba allá, esa sombra estaba allá, y viste que en movimiento con el debido talento ahora se encuentra acá. La sombra ahora se va para hacer las canturías. Las sombras son las poesías, las que absorbas poco a poco. Ya viste, te tiene loco la sombra de Zacarías. La sombra de Zacarías no me puede enloquecer. Yo sí me sé defender. Le canto a la sombra mía, ya que estamos en la porfía. No se la tire de macho, que su rima se las tacho. Yo le noté un titubeo. En esa sombra yo veo que hay dos puntitas de cacho. Allí no se ve ni un cacho, allí no se ve ni un cacho. ¿Qué es lo que pasa, Rubén? Ya tú no estás viendo bien qué es lo que pasa, muchacho. Y por eso yo lo tacho en esta bella poesía. Y lo que decir quería es que rimas verdaderas, este muchacho de Herrera ahora sufre de miopía. De nada empiezo a sufrir. ¿Qué le pasa al profesor que me comete un error? No lo quise delucir. Ya vamos a concluir, ya vamos a concluir. Si soy un hombre veloz, de la lucha sigo en pos. Hago la interrogación. Venga y diga, Salomón, ¿cuál fue mejor de los dos? Pregunta, ¿cuál es mejor? Pregunta, ¿cuál es mejor? Este amigo compañero que ha cantado con esmero en nombre de mi folclore. Yo le digo, trovador, no estoy loco de remate. El verso tiene rescate en una mente veloz. Por eso yo entre los dos voy a declararlo empate. Señores, señores, culmina la cantadera, tres grandes troveros. El sabio Salomón Moreno, Rubén Moreno y el poeta Zacarías Marín. Venga el aplauso para los tres grandes artistas de la décima panameña. Para el maromero Raúl Mendoza, Víctor Rodríguez Ocaña. ¡Qué concierto de cuerda y esta noche! Otro concierto en el Festival Bellable a cargo de Manuel Lerito Vargas y la arrolladora Maquinaria Pluma Negra. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar presente, a nuestra audiencia maravillosa a través de Reforma de Ondas Centrales, que le dimos cobertura total a este maravilloso evento. Entonces, vamos encarecidamente, a nombre de Aladino Rodríguez, honorable representante, solicitarle a cada uno de ustedes. Díganme, hermano. Camarón, momentáneamente vamos a los estudios. En breve
viene Neno Vargas y la maquinaria Pluma Negra, la maquinaria que yo conozco, con los colegas de Ondas Centrales y Radio Reforma se oye. Mi hermano de mil pantallas,